Muy buenas. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva partida. Aquí estamos con Manorlord. Mira qué caballito tan bonito, ¿eh? Ahí va a comerciar nuestro compañero. Aquí estamos de nuevo en Sultanberg, pegando buenos latigazos para que pues la gente trabaje, que siempre anda muy vaga. En la última partida conseguimos aquí este territorio de Zvayau adyacente. El único, digamos, que está libre aquí, nuestro compañero de amarillo, pues ha reclamado todo, el señor barón este, el Hildebolt, que es un canalla. Y bueno, pues nos hemos quedado con este territorio, al menos, que tendremos que expandir. Problema, cada territorio tiene, digamos, una construcción por sí misma. Y tendríamos que enviar colonos para que pues podamos empezar a construir y sacar recursos de esta zona. En construcción aquí tenemos el campamento de colonos, que es lo que necesitamos. Y este cuesta pues, bueno, 250 de tesoro o de monedas. Y ahora mismo pues solo tenemos 121 en nuestras arcas, con lo cual no podemos construirlo. Es una lástima, me gustaría ya poder empezar a sacar alguna cosita y mandar gente para allá. Pero de momento no va a ser posible, así que para que nuestras arcas se empiecen a llenar un poco más y no tengamos que estar siempre ahí sacando pues dineros de los cuerpos de los bandidos, lo que vamos a hacer es construir un castillo, una casa señorial de estas, que con ella pues tendremos más influencia, que eso tampoco va mal. Y podremos construir la oficina de impuestos para ahí llenarnos bien los bolsillos. El problema ahora mismo es que necesitamos 20 tablones y tenemos 0. La gente pues está vagueando, no sé por qué, la verdad. ¿Dónde está mi serrería? O el aserradero, están aquí. ¿Por qué no están trabajando estos señores? Y me parece que incluso había construido una segunda, un segundo aserradero, para que me construyan las... Bueno, que cierren las cosas rápidas. Así, aquí está, efectivamente. Vamos a mandar más gente. A ver si... si podemos conseguir estos tablones rápido. Porque ¿cuántos tenemos ahora? Tenemos 11 tablones. Vamos a ver si, si estamos también en la zona de comercio. No estamos comerciando tablones. Podríamos poner para importar. Tenemos bastantes riquezas. Bueno... no sé, de momento lo vamos a dejar así. Ya que estamos, podemos mirar si podemos abrir alguna otra ruta de comercio, de algo que tengamos mucho. Aquí el pan parece que va bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos piezas de madera. Esto no tenemos nada del resto. Uf, tenemos mucho mineral de hierro. Que estamos... no estamos exportando. Lo que pasa es que hay tanta oferta que los precios son bajos y nos van a dar muy poquito. Entonces casi... vale más la pena convertir estas piezas a tejas y exportarlas, que nos darán bastante más ganancias. Losa de hierro, esto no sé por qué, la verdad, estamos exportando. Ah, no, no lo tenemos aún abierto, no tenemos ninguna ruta más. Cuero tenemos aquí, pero no tenemos mucho cuero ahora mismo. ¿Y qué más? Herramientas, podríamos también, tenemos 62... y bueno, armamento de escudos y tal, de momento no tenemos tampoco mucho. Podríamos tal vez abrir una para los arcos, que tenemos bastantes. Hace falta una ruta. Esto vale, no lo podemos hacer aún. Bueno, ok, pues de momento lo vamos a dejar así, a ver si conseguimos tener esos tablones, que no sé dónde me los están gastando, la verdad. Deben estar gastándolos para... las factorías estas que tenemos por aquí, seguramente. Vamos a echar un vistazo en alguna de estas. Efectivamente, este necesita tablones para fabricar, con lo cual están gastando ahí tablones. Y necesitamos pues que aquí empiecen a serrar como si no hubiese un mañana, la verdad. Vale, pues ahora que ya hemos conseguido un poco más de tablones, tenemos 63, un poco utilizando también el comercio, vamos a construir la zona del castillo, o bueno, de la casa señorial, que habíamos ya preparado esta zona para tener un poco de elevación y pues por si los señores intentan venir por aquí, por el valle, pues la recibiremos con unas bonitas flechas. Y lo vamos a poner pues mirando para acá, ¿no? ¿Qué os parece? No está mal por aquí. Aquí se nos abre el planificador de castillo, donde podemos añadir...
pues carreteras, murallas y estas cositas. Una de las cosas que sí que quiero poner es la hacienda, la casa de impuestos, para que pues ya empezamos a poder recaudar esos sabrosos impuestos que tanto nos interesan. Así que no sé, la vamos a poner pues por aquí mismo. Y ¿qué más podemos poner? Ahora nos dice que esto pues nos va a costar 20 de madera total, 15 de piedra y algunos troncos. Vamos a ver si podemos poner también algunas murallas. O si simple lo podríamos hacer más tarde, ¿no? Vamos a empezar con esto y después ya iremos construyendo más. Venga. Vaya, empiecen a construir, señores míos. Porque aquí nos está diciendo que en alimento no vamos muy bien. Vamos a ver si en alguna de las casas podemos poner algo más de alimento o cómo resolvemos este problema. O si simplemente lo hacemos a partir de el comercio. En cuanto a comercio de comida, podríamos... bueno, lo que pasa es que el pan, la oferta es escasa, con lo cual nos van a cobrar mucho. No sé, podríamos decir que comercien con carne. Algo que sea barato, hortalizas. También tenemos nosotros, podríamos exportar. No sé, vamos a abrir una ruta de carne. Y pues vamos a decir, no sé, que nos traigan 100. Venga. Nos va a costar 200, de momento tenemos bastante. Y tal vez tenemos algo que queramos exportar nosotros. Los arcos tenemos 92. La verdad es que son muchos, para la cantidad de gente que tenemos ahora. Lo que pasa es que no sé si puedo establecer. Sí, sí puedo establecer. Vamos a exportar arcos, que tenemos bastantes. Exportar arcos hasta que tengamos... Pues yo creo que con 50 o... No sé. Con 50 de momento o 45 serán suficientes. Lo que también nos vendría bien es que llegue alguna familia más, ¿no? Hace tiempo que no vienen gente nueva y necesitamos pues más trabajadores eficientes. A lo mejor tenemos que construir más casas por esta zona. Bueno, pues aquí martillando las señoras, madre mía, cómo martillean y cierran las señoras, es que así da gusto. Aquí vienen los hombres solo vienen a echar el vistazo final, pero las que martillean duro son las señoras. Pues esto ya casi está terminado, nuestra bonita casa señorial. O le faltan que traigan un poco de piedra, a ver si se apañan un poco rápido. Tenemos también aquí esta zona que hemos ampliado con muchas casitas. Aún pues tienen que construirlo todo, pero bueno, poco a poco. Bien, pues ya nos han terminado aquí nuestra casita señorial, que... Bueno, tenemos que traerle un poco de madera para que se reabastezca. Y desde aquí aún pues podemos seguir ampliando, poniendo murallas y estas cositas. Que vamos a ver cuánto tenemos de madera. Tenemos bastantes tablones, entonces igual lo vamos ya... Lo vamos planificando y metiendo algunas murallitas bonitas que me gustaría que fuesen así, dos puertas, digamos, y el resto pues amurallado. Eso estaría bastante chulo. Igual lo que podemos hacer es poner un torreón. Lo que pasa es que no tenemos madera. Bueno, lo dejaremos para más tarde. Cerramos. ¿Y qué más tenemos aquí? Tenemos familias que residen aquí mismo. Eso está bastante guay. Y aquí está el tema de impuestos. Se recauda a partir de las riquezas de la región. Vamos a poner un poco de impuestos. Que bueno, la gente no estará muy contenta, pero la aprobación de momento está bastante alta. Entonces, pues, mira. Necesitamos el dinero. Todo es por la gente. Aparte, ahora que tenemos esta casa señorial, si miramos en nuestro ejército, tenemos una hueste, nuestra hueste personal. Que pues la podemos sacar a batalla. Son algunos que están un poco mejor armados. Y además la podemos personalizar y todo. Eso está muy guapo, la verdad. Aquí tenemos, por ejemplo, nuestros cinco señores que tenemos. ¿Cómo se llama este hombre? El Kunz. Tenemos a Friedlein. Tenemos a Hans. Hombre, Hans no puede faltar. Bartholmes y a otro Hans. Tenemos doble Hans. Bueno, pues, no le podemos llamar de otra forma. Hans y Hans. Demasiado Hans ahí. Vamos a llamarle Fritz.
Fritz me parece que está bastante chulo. Un buen Fritz. Oh, no le puedo cambiar el nombre, ¿qué es esto? ¿Por qué no le puedo llamar Fritz? ¡Fritz! Así me gusta. Y este, a ver, no sé si podemos cambiar qué tipo de armadura lleva. Aquí podemos, por ejemplo, reclutar más si queremos, con pagando de nuestras arcas. Lo que pasa es que, bueno, no tenemos mucho. De momento no lo vamos a hacer. ¿Qué más tenemos? Podemos también mejorar su armadura, también pagando. Y podemos escoger, pues, lo que lleven, ¿no? Digamos, el arma. Esto simplemente, pues, es algo de aspecto, no tiene nada de stats, digamos, da igual, yo creo que lleve, pues aquí esta lanza, que de hecho, pues este hombre va con lanza siempre, pero bueno, qué tipo de lanza sea, creo que da bastante igual. Le podemos poner así, por ejemplo, que parece que intimida bastante, ¿no? Y incluso se le pueden cambiar los colores. Así que, pues está bien. Pues ya se empieza a notar que nos estamos llenando los bolsillos aquí con nuestra fábrica de impuestos, la hacienda aquí, que incluso se puede ver un poco por dentro, vacía. Pero bueno, está recaudando buenos impuestos y ya veis que tenemos aquí en nuestras arcas 683, con lo cual eso ya nos da a poder poner aquí un asentamiento en Zweiau de colonos, campamento de colonos, que nos costará 250. Me gustaría poder ponerlo, pues, por aquí, cerquita de las cosas que nos interesan, de estas zonas ricas. Para que no me tengan que caminar, pues, mucho tiempo. Así que lo vamos a poner por aquí. A ver, ¿qué tenemos? Ah, bueno, podemos incluso poner intermedio para que tengan un poco más de recursos. No está nada mal. Vamos a hacerlo. Vamos a poner suministros iniciales intermedio. Que tengan un poquito más. Aquí ya han llegado los colonos, ¿no? Supongo. Aquí están, han aparecido. ¡Bup! Aparecen de la nada. Y pues vamos a ponerles a trabajar. Vamos a construir una carretera. Ya que estamos por aquí. Para más tarde. Toda esta zona que es la que nos interesa para sacar ahí dineros. Y pues que venga la carretera por aquí. Y la conectamos acá. Y la vamos a conectar también para que esté cerquita. Estaría chulo que se pudiese conectar. Vamos a ver si lo puedo hacer esto. Aquí sale incluso una carretera. Vamos a ver si la puedo conectar a través de. Sí, lo puedo hacer. Esto me mola. Esto me mola que lo pueda hacer. Toma ya. Para que puedan llegar y no tengan que darse una vuelta gigantesca. Y de hecho la vamos a conectar también con esta que es la principal. Que venga también por aquí. Por al ladito del bosque. Ahí está. Lo dejamos de momento así. Y vamos a empezar a construir. Lo que van a necesitar, tienen aún bastantes suministros, eso es lo bueno. No tienen. Bueno, no sé dónde estará o si se les habrá podrido el pan. No, el pan está por aquí, no sé qué me están contando, la verdad. Vamos a decirles que construyan un almacén y un granero lo antes posible. Porque si no, pues el pan se va a ir un poco al garete. Que igual ya ha ocurrido incluso. Y eso pues no lo queremos. Vamos a construirlo aquí. Y a las que vayan a trabajar. Y esperemos que no se nos muera la gente. Vamos a construirles tal vez algunas casitas. Para que ya pues puedan refugiarse de momento. Dos casitas así para empezar. Venga, constrúyanme, señores. Constrúyanme, por favor. Bien, pues aquí nuestra segunda región de Zweiau. Ya tenemos incluso un nuevo punto de desarrollo. Que lo que vamos a ir es a por esta minería profunda, ya que tenemos dos yacimientos. Y cerramos un momento esta vista. Tenemos aquí un yacimiento de hierro y un yacimiento de arcilla. Los dos son yacimientos ricos. No sé si tenemos algún otro, ¿no? Tenemos uno de piedra, pero que no es rico. Y los yacimientos ricos, si conseguimos este punto de desarrollo, podemos mejorarlo a minería profunda. Y entonces podemos sacar recursos de estos yacimientos de forma indefinida. Eso, la verdad, estaría muy bien para esta zona.
De hecho, es una de las cosas que quiero hacer. Y la otra igual es el tema de agricultura. Me parece que esta zona tenía bastante buena zona de agricultura. Ahora lo miraremos. Y pues nada, vamos a empezar por la quema de carbón, que transforma leña en carbón. Y pues es más eficiente para el combustible. O la quema de combustible. Mejorando, aquí estamos, nuestra casa señorial, ya poniéndole una torre de guarnición que hace que podamos tener más soldados en nuestra hueste, que eso pues ya lo iremos subiendo de nivel y añadiendo más soldaditos conforme tengamos también más tesoro en nuestras arcas. Pero bueno, lo vamos a ir poniendo y después ya terminaremos de poner la muralla alrededor por si acaso pues vienen más bandidos o gente que nos quiera hacer pupita. También lo que estamos haciendo es mejorar nuestra iglesia a una de piedra. Va a ser esto, bueno, atraerá a muchísima gente. Todos querrán ver esta bonita iglesia nueva de piedra. Espero que quede chula. Y eso pues también es uno de los recursos para seguir mejorando nuestras casitas a nivel 3, que es el siguiente. Así que, bueno. Una taberna también necesitaríamos, la verdad. Tenemos que mirar cómo vamos de cebada o de malta. Que no vamos muy bien, porque para la taberna pues necesitaremos las gordas, la buena cerveza. Así que taberna sin cerveza no funciona. Bueno, mirad, esto ya está terminado. Qué bonita la iglesia de piedra medieval. Con su crucecita arriba. La verdad es que ha quedado muy chula. Me gusta. No sé si podemos... Ah, incluso podemos meter más gente aquí, más obispos, bueno, obispos no, o sea, más padres, sacerdotes. Ah, pero bien, me gusta cómo ha quedado. También tenemos aquí nuestra torre terminada. ¿Cómo vamos de madera? Podríamos ya incluso... Nos falta un poquito de madera para terminar aquí. Ya hemos puesto el muro, más o menos así es como me lo imaginaba. Y pues nada, rodeando esta zona. Es bastante caro en cuanto a tablones, eso tendremos que igual importar algunos más para terminar de cerrarlo. Vamos a ver si cuánto tenemos ahora mismo en los tablones, 50. Ah, los precios son superiores. Vamos a poner 80, aunque nos salga un poquito caro, porque consumimos bastantes tablones con toda la gente que anda produciendo cositas por aquí. Tenemos además 6 señores sin asignar, esto no me mola. Vamos a ver dónde les podemos meter. Vamos a decir que algunos se vayan aquí a recoger las vallas que ya están otra vez listas de temporada. Y vamos a meter de nuevo a alguno más en la zona de los aserraderos para que produzcan tablones rapidito, que si no nos quedamos sin. Y el resto, pues también tenemos aquí una cabaña de reforestación que le he puesto a reforestar pues esta zonita de aquí. No sé muy bien si lo hará rápido o no. Esto de la despensa, no sé muy bien qué necesita. Transportando, no sé. Algo está haciendo, vamos a ver qué está haciendo este señor. Algo parece que está plantando, bueno. Supongo que dentro de unos años pues volverán a crecer los árboles. Al menos eso espero. Vamos a seguir también mejorando las casas o los señoríos que nos lo permiten para tener pues zonas donde pueda meterse más gente, podamos construir más cosas y sobre todo nos den más impuestos, que eso es al fin y al cabo lo que nos interesa, la buena saca. Todas estas casas que están más bien por el centro las podemos subir normalmente rápido a nivel 2, las que están más por los exteriores pues tienen menor acceso tal vez. O bueno, ahora mismo no sé si es que no tenemos suficientes recursos, más que nada. Ahora mismo escaseamos un poquito de madera. Pero bueno, en el otro lado, aquí en Svayo, seguimos construyendo. La cosa va un poco lenta, la verdad. Se han mudado algunas familias, pero no me terminan de construir aquí las cositas. Vamos a ver. Tenemos aquí un campamento de caza que le vamos a decir que me empiezan a cazar aquí los... ¿Qué tipo de animales son? A ver, nunca los he mirado. Ah, mira, ciervos. Qué felices. Son todos machos, o sea, no hay ni una hembra. Aquí hay un poco de sobre
población de macho, ¿eh? Ay, ay, ay. Bueno, pues habrá que cazarlos. Nos haremos una sopa con ellos. Y también había puesto por aquí, si no recuerdo mal. No me lo han construido aquí, la cabaña del leñador, pero bueno. Vamos a decirles que prioridad alta, porque si no, igual nos quedamos sin combustible. Aún tenemos 2 meses de combustible, eso está bien. Pero sobre todo en cuanto a la comida, pues poquito. Me gusta cómo esta señora se ha puesto aquí el tenderete. Ah, dos señoras aquí. Una vendiendo pan, la otra vendiendo leña. ¡Hala! Pues ya está. A vender se ha dicho. Bueno, aquí a esta zona le va a quedar un poco de tiempo. Me vendría bien otro subir aquí el establo. Pero bueno. Igual tenemos que construir también ya la... el puesto de comercio. La factoría del comercio. Para que, pues, bueno, poder empezar a comerciar. Es que si no, esto va a ser un poco lío. No sé muy bien dónde ponerlo. No sé dónde sería la mejor zona. Tal vez por aquí. Para que no me den muchas vueltas. No sé. A lo mejor no es mala idea ponerlo por aquí. Porque la ruta será por aquí. La otra estaba muy bien puesta. Porque la ruta pues va por aquí. Y la tenemos aquí. No lo sé. No lo sé muy bien. Porque después aquí... No sé si almacenan recursos. Vamos a echar un vistazo. Sí. Almacenan aquí recursos y entonces los tienen que llevar para aquí y para allá. Entonces igual no nos interesa tenerlo aquí tan lejos de la ciudad. Porque van a tener que estar transportando los recursos de aquí a allá. Igual lo ponemos directamente por aquí en el centro. Vamos a ponerlo ahí mismo. Y que me lo construyan. Pues aquí ya podéis ver esta bonita fortificación ya completada con sus murallitas. Hemos ampliado también nuestra hueste a 20 soldados porque teníamos bastante tesoro, está muy bien. Y bueno, pues Sultanberg va bastante bien, los latigazos siguen cayendo de vez en cuando en la nuca. Y Zweihau, la otra ciudadita que, bueno, poblado de momento que tenemos, pues bueno, poco a poco va avanzando, ya tenemos nuestra ermita también construida. Y pronto podremos ir mejorando alguna de las casitas, porque ya sabéis que lo que nos interesa aquí es conseguir esta minería profunda para estos dos pozos que tenemos aquí y poder sacar minerales sin fin. Y bueno, pues así lo vamos a dejar de momento con estas dos ciudaditas que tenemos aquí en la región. Y veremos qué sucede, a ver, en el próximo capítulo, ¿no? Espero veros a todos ahí. En esta ciudad, que bueno, parece que aquí hay un pequeño atasco. Y hasta otra. Adiós.